Què tal, Pipa? Bon dia. Bon dia. Com ha sentat aquest estatge i fins i tot aquesta mena de desconnexió entre cometes del cap de setmana, una cosa poc habitual al mes de febrer, i no sé si pot arribar a ajudar en una situació com la nostra. Pues sí, como tú bien dices, yo creo que va a ser una cosa muy positiva para nosotros en cuanto a vestuario y a el colectivo, y que yo creo que hemos hecho una buena semana y nos va a ayudar a ese pequeño parón que hemos tenido de liga, a refrescar la mente y volver a tope para el partido contra el Depor. Ya llevas unos cuantos días en este equipo. ¿Cómo está el sentir, la mente, la moral de este vestuario ahora a 6 puntos de la permanencia? Pues bueno, yo creo que nos mantenemos ahí vivos. Dentro del vestuario estamos muy convencidos de que el objetivo lo tenemos a nuestro alcance. Es primordial seguir luchando y apoyarnos entre nosotros. Y sí, nosotros estamos totalmente convencidos que con esfuerzo y trabajo estaremos más cerca de conseguirlo. ¿Se cree en la permanencia? ¿Esa distancia es remontable? Sí, son 6 puntos. Nosotros estamos convencidos, quedan muchos partidos de aquí al final de temporada y estamos convencidos de que lo sacaremos. Depor este fin de semana, Cádiz, Osasuna, Albacete, Oviedo, Málaga, ¿el calendario da miedo? Totalmente lo contrario, es un calendario muy bonito, partidos muy, muy atractivos, muy interesantes, en los que sería ya la guinda en estos, como te has dicho, 4 o 5 partidos, dar el callo y tener bonitas victorias contra estos equipos. Cuando nada ha funcionado, prácticamente nada hasta ahora, incluso puede llegar a ser positivo cruzarte ahora contra los o algunos de los principales equipos de la liga. Sí, como tú bien has dicho, sería muy interesante ahora, justo en este momento crítico que estamos, pues empezando por esta semana, intentar conseguir 3 puntos o puntuar fuera de casa. Yo creo que sería muy bueno y muy positivo para nosotros. ¿Ya no hay margen de error, Pipa? Ya no es basarse en margen de error o no, ya es pensar en que tenemos que jugar para disfrutar y ganar y conseguir lo que nosotros queremos, 3 puntos. No hay que pensar más allá ni en lo que pueda pasar, ni no, hay que cada semana presente y hacia adelante. El Depor es un equipo tan de segunda como de primera, ¿no? Sí, tú lo has dicho, es un equipo que yo creo que puede competir en las dos competiciones por igual y bueno, lo que te comentaba, va a ser un partido muy bonito de jugar para nosotros y que sería muy bueno tener puntuar allí. ¿Qué tal tu adaptación, asumiendo ya un rol importante en el equipo y poco a poco conociendo el club y el entorno? Sí, muy bien, muy cómodo. Los compañeros me han hecho adaptarme aún más rápido y mejor. Y como te digo, estoy contento, ilusionado y con ganas de este fin de semana.